Me cuesta pensar. ¿Eres médico? ¿Vienes de parte de la USSA? Te han dado un estimulante, ¿verdad? Gracias. Resulta que eres real, ¿eh? Menudo alivio. Está haciendo efecto, pero tengo un cansancio. No sé si puedo ponerme en pie, la verdad. Soy la comandante Sofía Deguer, astronauta de la USSA. Es un placer conocerte. Sí, soy la piloto de la misión Sueño Profundo. Se lanzó en 2070. Puede que me hayas visto en las noticias. Sin el golpe en la cabeza, claro. Oh, menos mal. Gracias. Di por hecho que el ejército vendría cuando la nave se estrelló. Ha pasado mucho tiempo. Todavía no sé nada de mi tripulación. Dios. No me puedo creer lo que está pasando. Tengo que encontrar a mi tripulación. Hablar con la USSA. Conseguir primeros auxilios. Bueno, paso a paso. Oye, ¿dónde estoy? ¿Virginia Occidental? Tiene sentido. La nave habría intentado dar prioridad al aterrizaje junto a la instalación de la USSA más cercana. Probablemente. Oh, sigo sin entender por qué nadie respondió a mis alertas. No puedes estar hablando en serio. Dime que solo intentas hacer la gracia, por favor. ¿Me lo estás diciendo en serio? Todas las personas que conocía, excepto quizá si los otros sobrevivieron, quizá... Creo que... Tengo que centrarme en encontrar a mi tripulación. Había otros tres y... No he visto a ninguno, ni los cadáveres. Así que tienen que estar en la nave o... Quizás solo se estrelló mi cápsula de emergencia. No lo sé. ¿Te importaría ir hasta la nave estrellada y recuperar la caja negra? Está por aquí cerca. Bastante cerca... No estoy en condiciones de caminar, pero está aquí al lado. Ya verás. Ve a la derecha desde el búnker y cruza el río. No es demasiado profundo. Luego, hay que subir un poco la montaña. Caí por la ladera. No sé cuánto. Sigue la cresta de la montaña y busca humo. Lo encontrarás sin problemas. Gracias. Te lo agradezco de veras. Sigo temblando, así que voy a intentar quedarme quieta y escuchar el sistema de comunicación.
por si acaso.